Entonces, ahí es que viene la redención. La redención, mire, esto es lenguaje que viene del tiempo de los esclavos. En el tiempo de la Biblia, la esclavitud no tenía nada que ver con el color de la piel. La esclavitud tenía que ver con el manejo del dinero. No había ley de quiebra. Si usted debía tanto y tanto y tanto dinero que no podía pagar, ¿sabe qué? Usted se tenía que vender a usted mismo como esclavo. Pero si usted tenía un familiar, un amigo, podía redimirlo y decir, espérate, espérate, ¿cuánto te debe fulano? Ah, fulano te debe tanto. Ah, pues no hay problema. Yo te lo pago. Y usted quedaba libre. Pues entonces lo que queda claro es que la deuda que nosotros teníamos con Dios ha quedado pagada en Cristo Jesús. Nosotros entonces hemos sido redimidos. Esa es la buena noticia. Que el castigo que nosotros debimos llevar fue pagado. Entonces, eso nos lleva al discipulado cristiano. Yo le estaba comentando a Félix hoy que si la gente entendiera lo que es el discipulado cristiano, hubiese menos peleas entre las iglesias. Usted, Dios lo llama, a usted Dios la llama a ser una líder cristiana, líder cristiano. Y usted lo que tiene que hacer es preparar gente para que lo sustituyan a usted. Eso es el discipulado cristiano. Dios no nos llama a perpetuarnos. Dios nos llama a la formación de líderes, a la formación de discípulos. Yo aprendí el evangelio de alguien, que aprendió el evangelio de alguien, que aprendió el evangelio de alguien. Y yo enseño el evangelio como lo aprendí, para que esa persona que aprende el evangelio se lo enseñe a otra, y esa otra, y esa otra. Estamos en una cadena de discipulado. Entonces, tiene que quedar claro que esa cadena de discipulado implica una forma de vida, un estilo de vida, donde nosotros vivimos en comunión con Dios y tenemos crecimiento espiritual, madurez en la fe. La predicación también tiene que ver con el cuidado pastoral. La predicación es una forma de dar cuidado pastoral. La predicación es una forma de usted trabajar con la gente en sus necesidades, en sus problemas, en sus luchas. La predicación es una manera que usted tiene de cuidar a la gente. Por eso existe el sermón de tipo de cuidado pastoral. Por ejemplo, hoy, con mucho dolor, hoy, mientras yo estoy con ustedes, se ha estado llevando a cabo en mi iglesia un sermón, un culto funerario, porque un caballero, don Isabel Valentín, don Chabelo, murió, de 99 años, cumplido el martes santo. Y un hombre que le dedicó toda su vida al Señor, conoció a Jesucristo siendo joven, levantó toda su familia en la fe, fue un padre ejemplar, un abuelo ejemplar, un bisabuelo ejemplar. Pues mire, ese sermón es un sermón de cuidado pastoral, para bendecir a esa familia, para celebrar la vida de ese hombre, para ayudar a esas personas a procesar la pérdida, ¿entiendes? La predicación es una forma de dar cuidado pastoral. Ahora bien, la predicación también afirma la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que recordar que nuestro tema principal es Dios. Dios es el principio, Dios es el fin de la predicación. ¿Amén? Entonces, no importa el carácter de su sermón, nosotros afirmamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, eso ha sido sobre la teología de la predicación. Pero nos queda el tema de las obras del Espíritu Santo. Mire, la teología cristiana es nacida del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que dijo el Cristo que nos habla el Evangelio según San Juan cuando estaba preparando a los discípulos para su partida? El Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad.
tomará de lo mío y se lo hará saber. El Espíritu Santo nos convence de qué, de juicio, de pecado, de justicia. O sea, el Espíritu Santo es el gran maestro de teología. Entonces, la teología cristiana es una disciplina espiritual, ¿entiendes? Hay gente que ve la teología cristiana como algo carnal o algo, no. La teología cristiana verdadera emana del Espíritu Santo. Y entonces la Biblia nos habla de que hay un don que Dios da, un don divino, un carisma que da el Espíritu Santo, el don de interpretar, el don de conocer, el don de ciencia y sabiduría. No es que usted adivina que quién le duele la espalda, eso no es el don de ciencia y sabiduría. El don de ciencia y sabiduría es la capacidad de usted poder pensar y comprender la fe cristiana. Entonces, ese espíritu nos lleva a la verdad. Y eso está bien claro en los textos de los cuales estamos hablando. El espíritu nos lleva a la verdad. Nos conduce a la verdad. Y eso lo podemos ver en Juan 14 y Juan 16. Entonces, la Biblia nos dice que ese Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros, actuando. Y usted tiene que entender, usted no puede predicar efectivamente si no tiene esa dependencia del Espíritu Santo de Dios. Eso nos lleva a la santificación. La santificación no es otra cosa más que ese proceso por medio del cual el creyente se resiste a los ataques de las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte, y empieza a ser capacitado por Dios para poder predicar la palabra, exponer la palabra, una palabra que la predicamos porque la vivimos, primeramente en santidad y en integridad. Entonces, tiene que quedar claro que el propósito principal de la predicación es la vida. Aprender a vivir. Aprender a vivir de forma agradable a Dios. Ese es el propósito principal nuestro. El propósito principal nuestro es afirmar que Dios está con nosotros en las luchas de la vida, que Dios está con el pueblo hispano en las luchas de la vida, que Dios está en el barrio en la lucha de la vida, en esa lucha por la vida, Dios está con nosotros. Entonces, el Espíritu Santo nos capacita para la vida. Y volvemos al tema de los dones. Los dones del Espíritu Santo no es para hacer un show religioso. Son dones para vivir. Dones para ser capacitados. Dones que Dios nos da para poder hacer las cosas que necesitamos hacer para honrar a Dios y para poder proclamar el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, el cultivo de la vida espiritual, el cultivo de la espiritualidad, el cultivo de la oración, es el cultivo de una vida cerca de Dios, es sine qua non. Si usted no tiene eso, usted no puede proclamar la palabra de Dios con efectividad. Y eso es alguna de las ideas, y hay algunas de las ideas de las cuales les habla el capítulo 1 del libro de Principios de Predicación.